Atención a esta noticia porque Europa está dándole duro, muy duro a Pedro Sánchez. Dice la Unión Europea abronca a Sánchez por no tomar medidas para evitar casos como el de Begoña Gómez. Atención que Europa diga ya que no toma medidas a Pedro Sánchez para evitar casos como el de su exmujer, con la de su mujer. Es... Está leyendo el futuro. Bueno, lo de su mujer... Lo decimos porque todo el mundo habla de lo que pasó en San Petersburgo, ¿no? con el señor de Globalia. Sí, sí, bueno, hombre, no ¿Qué, sé. ¿Qué hacían en esa habitación a las 2 de la mañana en San Petersburgo? Sin escoltas ni nada, pero bueno, vamos con lo de Europa. Queda bastante, ¿no? Vamos con lo de Europa, que le haya dado un rapapolvo a Sánchez por no evitar casos como de Begoña Gómez. Europa está poniendo ya las cosas en su sitio a Pedro Sánchez, ¿se están hartando ya de él? Hombre, ¿o son simplemente amenazas? Ya tienen lo que querían, sí. Que era que no hubiera ningún extraño movimiento en las elecciones europeas para que hubiera los parlamentarios que necesitaban para constituir el grupo suficiente que para los pies, digamos, a los otros dos grupos que habían emergido en el Parlamento Europeo. Ya lo tienen, ya les sobra a Pedro Sánchez. Ya tienen lo que querían de él, ahora le van a dar, posiblemente le van a dar duro. Ahora, es una vergüenza que te tenga que decir Europa que no adoptas medidas para evitar casos como el de Begoña. Es que en realidad no hacen falta esas medidas, no deberían hacer falta. Porque entra, digamos, desde lo que es la concepción lógica de lo que es el ejercicio de la presidencia del gobierno y de lo que es la ética y de lo que es la moral, bueno, que la ética y moral es lo mismo. Y ese tipo de cuestiones que están imbricadas en la cultura de esos países que nos tienen que vigilar a nosotros, donde un primer ministro no hace ni la décima parte de lo que ha hecho este señor, es decir, simplemente con el plagio del doctorado ya no sería primer ministro, y este pasó aquello olímpicamente y ha ido a más. Es triste que tenga que decir la europea que en España somos incapaces de tener esa ética motu propio, de esa decencia de la política, esa cultura política, y tenemos que hacer medidas especiales que reglamenten, ¿no?, lo que es evidente, que tu mujer, la mujer del presidente, no puede hacer negocios a costa de la institución del gobierno. Claro, pero es que fíjate que parece que es muy lejano en el tiempo y que ha pasado mucho, y la verdad ha pasado mucho, ¿no?, por medio, pero recordemos a ese Pedro Sánchez que nada más llegar a la Moncloa tenía un equipo, ¿no?, de All Stars, ¿no?, tenía los ministros, los mejores, tenía a Pedro Luque por ahí, para ciencia, no sé qué, parecía que había cogido a lo mejorcito de cada casa, y la primera semana tiene que cesar a un ministro porque había utilizado un sitio para pagar menos impuestos, no sé qué. ¿Dónde habrá quedado ese Pedro Sánchez que luchaba tan ferozmente contra la corrupción, que no le importaba la primera semana cesar a un ministro que había pagado menos impuestos, que ni siquiera era ilegal, era poco moral? O sea, no estoy entrando ya ni siquiera en ilegalidades, en tráfico de influencia fiscal, ¿no? Claro, había hecho una ilusión fiscal, que por cierto es lo mismo que hizo, que lo mismo que está haciendo el hermano, recordemos, lo que hace todo el mundo que puede en España y en cualquier lugar. Claro, entonces nos encontramos con la situación de que de ese Pedro Sánchez ya no queda ni la remota pieza. Es decir, el Pedro Sánchez que conocimos hace 6 años no es el Pedro Sánchez que tenemos ahora. Pedro Sánchez de hace 6 años era uno que no iba a pactar con Podemos, que no iba a pactar con la ultraizquierda, que jamás iba a acceder a los independentistas, que todo lo que están pidiendo los independentistas era ilegal, que España era un país solidario entre ellos y no era solamente para Cataluña. Es decir, que realmente el Pedro Sánchez que teníamos no es que haya cambiado de opinión, es que ya no es ni siquiera el mismo presidente del gobierno al que se votó hace 6 años y que entró en una moción de censura, ¿no? Ha cambiado todos los postulados políticos del Partido Socialista, ha cambiado todos sus postulados personales, ya lo estamos viendo con un flagrante caso, no voy a decir de corrupción porque eso lo tendrá que juzgar un juez, pero lo que todos vemos es que ni moral, ni éticamente, ni políticamente se sostiene. Incompatible con el ejercicio del gobierno. Pero claro, como eres el jefe, que hay que poner el cascabel al gato. No, pero hay una cosa que es muy importante aquí, y es hablando de que Pedro Sánchez es distinto, ¿no? Pedro Sánchez es el mismo Pedro Sánchez de siempre, lo que pasa es que lo que está demostrando es que para él la verdad es casi un problema, es decir, es algo incomodísimo, ¿no? Eso no quiere ser testigo porque le obliga a la verdad. Claro, es decir, la verdad, y él ha arrasado, ha conseguido algo extraordinario. En España no íbamos muy bien, pero bueno, ha conseguido erradicar la verdad de la política, no hay vestigio de verdad.
Es decir, acordaos aquella frase de Rebel que decía, que le decían François Rebel, que decía que si bien una dictadura no puede sobrevivir a la verdad, una democracia no puede sobrevivir a la mentira. Es decir, y ahora mismo España, no, la democracia está en grave riesgo porque no hay verdad en ella. Es decir, tenemos un presidente con una serie de cómplices, de secuaces, por decirlo así, de un Pancho Villa con sus cuates, que ha decidido que aquí se miente a todas horas.